y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. ¿Quieres impulsar tu negocio al máximo? Entonces necesitas Digital DAC. Con 7 años de experiencia, ofrecemos diseño gráfico, gestión de redes sociales, estrategias de marketing, fotografía y video de calidad, sitios web profesionales y la estrategia perfecta para tu campaña. Somos Digital DAC, lo hacemos Realidad. Contáctanos hoy mismo. Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por profesionales con experiencia y confianza? Entonces visítanos en nuestras 2 sucursales, Maipú 419 al llegar a Manuel Rodríguez y Avenida Circunvalación Sur 418 en el Centro Comercial Portofino. Llámanos y haz tus consultas al 23 85 47 y al 47 22 49. Farmacias Parada, un emprendimiento local, atendidos por profesionales de confianza y experiencia. Muy buenas noches, albirrojos. Muy buenas noches, albirrojas. Estamos hoy día martes. Si bien no hemos hecho programa los días martes, hoy estamos en un martes especial. Muy especial además porque ganamos por fin. Lo sabemos todos. Hoy día andábamos todos contentos. En el centro me pillaba con albirrojo y eran solo sonrisas, abrazos, pura alegría. Nos merecíamos ganar. Partimos con un buen plantel. Todos hablaban de Linares a nivel nacional. Era el equipo que debería estar peleando la punta. Hoy estamos lamentablemente en la tabla 12avos. Es triste, no deberíamos estar ahí. Ya va a hablar de la tabla Diego Barrios más adelante. Pero por fin llegamos al triunfo. Lo decíamos en la página. ¿Cómo? No importa. En el momento la alegría estaba ahí. Estaban nuestros corazones, necesitábamos esos 3 puntos y qué bien nos hacen para poder pensar de aquí en adelante cómo enfrentar el campeonato. Hoy tenemos, bueno, análisis obviamente de nuestros panelistas estrella, de Tito Hernández, de Diego Barrios. También vamos a tener estadísticas del próximo partido que viene a Linares de local. Hablo de Deportes Puerto Montt. Un temido Deporte Puerto Montt que viene primero en la tabla. Va a decir qué oncenas va a traer Diego y nos va a contar además cuál es la estrategia que tiene Deporte Puerto Montt para ganarle a todos los rivales. Hoy también vamos a hablar de la Copa Regional. Nuestros equipos que nos están entregando el alma como Linares, clubes de Linares, que están avanzando en la Copa Regional y que podrían ser campeones en la Serie Honor, algo que no pasa hace muchos años en Linares. Por lo tanto, estamos reporteando eso. Bueno, todo eso y mucho más acá en Fanáticos del Depo. Quédese, por favor. Antes de comenzar, quiero decirles que quiero darle el pie, obviamente, a nuestros panelistas que los saluden como es ya habitual. Tito Hernández, buenas noches. Buenas noches a todos, damas y caballeros. Un placer enorme estar acá con ustedes. Gracias, Tito. Gracias por tu saludo. Bueno, también queremos escuchar a nuestro panelista estrella, al estadístico de Tomo y Lomo. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, José. Hola, Tito. Hola, hola a todos los auditores. Contento con un nuevo aire. Es bonito empezar con un triunfo este programa. El primero del año, así que esperemos que se sigan dando los resultados. Así es, Diego, la verdad es que esperamos 5 fechas para poder ver 3 puntos en la tabla, para poder sumar.
algo que pensábamos que iba a ser habitual en el principio, pero no se ha dado. Y bueno, antes de comenzar con el análisis, como siempre lo hacemos nosotros, ya nos destacamos porque partimos desde lleno con lo que más nos gusta, queremos hablar un poco de lo que pasó en la semana, en esa semana en donde varios medios, y nos sumamos, o por supuesto, dábamos por hecho de que Eduardo Lobos ya no era el técnico. Eduardo Lobos se habría despedido de los jugadores y eso tampoco se desmintió desde el club. Estaba todo dicho, incluso ya se estaba hablando de los quiénes podrían sumarse como técnicos cuando todo se enreda al día siguiente porque la Sociedad Anónima habla a través del encargado de comunicaciones y nos dice que la Sociedad Anónima le da el respaldo al cuerpo técnico, en eso a Eduardo Lobos, y a sus jugadores para continuar este año. Eduardo Lobos vuelve a asumir y se siente como un redebut porque había salido y no. Todo eso quedará en la cabeza, obviamente, de quienes lo vivieron. Nosotros, la verdad, pedimos disculpas a nuestros fieles auditores que estaban pendientes de nuestra página, a nuestros fanáticos, porque al final no se concretó la información que habíamos. Pero sí queremos reconocer que lo que sucedió, el despido, el que no apareciera en uno de los entrenamientos y asumiera Rodrigo Valdés, eso sí fue realidad. Bueno, chicos, quiero contarle un poquito más de Lobos antes de empezar con el análisis, pero para eso quiero dejar a un experto. Diego, cuéntanos un poco, antes de comenzar, ¿cuáles son los números que deja Lobos en esta semana difícil que tuvo para volver a la banca de Linares? Bueno, antes del famoso trascendido de que hablaba de la salida de Lobos, Lobos había sumado como técnico albirrojo 22 partidos, de los cuales solamente había ganado 5, había empatado 7 y había perdido 10, un rendimiento del 33%. También sacamos una estadística, no sé si algunos la pudieron ver, está en Facebook, que de los entrenadores que habían dirigido más de 10 partidos Lobos, era uno de los entrenadores que tenía peor promedio de gol. Tiene un promedio de gol de un gol por partido. De los 22 partidos que dirigió, había anotado 22 goles. Bajísimo, pero Diego, disculpa, esos son goles. Se le da otra oportunidad. Y yo quiero hacer una mención. No se explicó el club, no se comunicó bien la Sociedad Anónima ahí, no se desmintió los rumores, tampoco se confirmaron. Y también me voy a hacer caso de un rumor que dice que Lobos, que a Lobos no se le finiquitó porque no se le indemnizó. Si ese es el caso, Lobos está en todo su derecho de cobrar toda la indemnización como cualquier trabajador. Eso no, para mí eso no es cuestionable, es algo que el 90% de los trabajadores hace, que cobra la totalidad de su indemnización, así que no es un tema de él. Tenemos que recordar que estamos ya en el fútbol profesional y tenemos que actuar como una sociedad anónima como tal. También la Sociedad Anónima, si no lo despidió por los recursos, también es entendible, es un costo importante lo que hace la segunda división, y tener que asumir el costo de un entrenador es para pensarlo dos veces, para tener que indemnizarlo por todo el año. Yo lo que me voy a hacer cargo es la última vez que voy a hablar de la continuidad de Lobos. Ya se ha hablado bastante de él y yo creo que en estos partidos que vienen, a no ser que la situación sea insostenible, invito a los auditores a apoyar al club con Lobos a la cabeza y dar vuelta a la página. Y ojalá que los resultados se nos empiecen a dar y que este momento difícil del equipo albirrojo haya pasado. Así es, Diego. La verdad es que ¿Me escucho? ¿Nicolás? ¿Me escucho? ¿Ahora sí? Perfecto.
Como decía Diego, nosotros nos hacemos responsables, lo que dijimos programas anteriores, además, pedíamos, fuimos uno de los primeros, o quizás los únicos que, medios que pedimos, que por favor Lobo se fuera. La hinchada nos apoyó, se notó, en el programa nos escribieron en las láminas que subíamos en Instagram o en Facebook, había toda una sensación de que se fuera. Si el club, la Sociedad Anónima, decide mantenerlo y darle la oportunidad a Eduardo Lobo de que termine su año, que termine con su estrategia, su planificación que hizo de principio a fin, nosotros vamos a estar con la decisión, queremos que trabajen tranquilos, por lo tanto hoy día nos vamos a comprometer también a dejar que el proceso avance. Si ya se tomó la decisión, ok, nosotros vamos con eso, vamos con aquello. Somos fanáticos del Depo y queremos que le vaya bien. Y si la decisión ya se tomó, bien por ello. Vamos entonces a lo que a mí me gusta y lo que sé que también le gusta a ustedes, auditores y auditoras. Vamos con Tito Hernández y el análisis de qué pasó el día lunes en el Regional de los Andes. La verdad es que en los Andes, Eduardo Lobos, técnico, Salvador Cortés, ayudante técnico, y Sebastián Ramos, preparador físico, colocaron a Medino en el pórtico, Axel Cortés por derecha, Flavio Rojas y Franco Flores, los dos centrales, aquí hay varios damnificados, y Franz Schulz por izquierda, Benjamín Droguet y Diego González, los dos volantes de contención, Luis Oyarzo para la creación, y arriba por derecha Alberto Letelier, Felipe Escobar, y por izquierda, Sebastián Peñalosa. Digámoslo de alguna manera, este equipo no varía mucho con respecto al equipo que Linares ha presentado en anteriores fechas y que no había tenido resultados positivos. Pero si en una frase podemos decir algo, estos 11 jugadores que entraron ayer allá en el Estadio Regional de los Andes, a mí me gustaron por la disciplina. Solo una vez tuvo una aproximación el equipo local, Lautaro de Wynn, creo que fue a los 3 minutos, 2 y medio por ahí, un arranque, una pelota larga, Sánchez la tira hacia atrás y aparece muy destapado Augusto y le pega frontal por arriba del travesaño. Pero eso no hizo más que acentuar la forma que ha jugado Linares, defensivo. Un 4-4-2 muy nítido, cerrado por todas partes, no había ingreso para Lautaro de Wynn. Y el primer tiempo de contragolpe, aunque el primer tiempo fue malo, de contragolpe Linares tuvo más posibilidades que el cuadro de Lautaro de Wynn. Hay varias aproximaciones, remates, hay uno que salió afectado y no debemos dejar de mencionarlo. Y aquí termino mi primer análisis de este primer tiempo. Creo que el gran afectado fue Sebastián Peñalosa. Peñalosa, como eran dos puntas, él y el chico Letelier, a veces Letelier bajaba, entonces se quedaba él con Escobar, era indistinto, pero no tenía más de dos en ataque Linares, fue golpeado en todas partes, por la banda, Novoa lo hizo pedazo, por el medio Busto lo hizo pedazo, varios, Kevin Fernández también lo fauleó. Fíjate que antes de los 20 minutos tiene 4 faltas feas. ¿Qué pasa con Peñalosa? ¿Qué está pasando con Peñalosa? Que lo tienen que golpear los equipos rivales. Es una pregunta. Yo no digo que haya una mala intención. El chico tiene que tener un pique con pelota dominada difícil. Tal vez alguien me va a explicar en más detalle. Yo digo que ayer en el primer tiempo, en ataque, solo Peñalosa, no vimos a nadie más, porque el equipo estaba más pensado en hacer un bloque defensivo que se hizo en buena forma. En buena forma, digámoslo, porque también hay que ser claro, esto duró hasta los 32 minutos del primer tiempo cuando fue expulsado Escobar. Salta a cabecear Escobar, él no ve a nadie atrás, y Matías Valenzuela, el juez, al mover el brazo izquierdo le da en el rostro con parte de la mano, en el rostro, con la mano izquierda, y el árbitro lo expulsa. De inmediato
a mi juicio, es mi juicio, respeto a los árbitros siempre, fue muy enérgico con Escobar. Muy enérgico con Escobar. Y evidentemente de los 32 en adelante, ellos con equipo completo ejercieron una superioridad tremenda. Linares no tenía salida. Las marcas sobre el mismo Peñalosa, por raya o por el centro, porque también quiso ser creativo, quiso innovar un poco, no solamente pegarse a la raya izquierda. Por allí fue haciendo cosas llamativas. Incluso por allí le hacen dos faltas muy feas. La primera se la hizo Sánchez, en la segunda se la hizo Godoy, y a Godoy por fin le colocan una amarilla a los 47, después de 5 golpes a Leves en el primer tiempo para este único punta que quedó después de la salida de Escobar. Creo que el 0-0, para mi gusto, fue sorprendente para nosotros. Nos acordábamos de este Lautaro Win cuando vino el año pasado acá a jugar, había otro técnico y le ganamos a ese Lautaro 3-2. Era un gran partido jugado por los albirrojos, pero sin duda es un equipo que anda abajo con 4 puntos, pero Linares anda más abajo, con 1. Entonces, es un partido muy parejo. Linares se cerró bien atrás en una cancha que, por lo pequeña, como es el Estadio Regional de los Andes, hizo mérito Linares como para quedarse con el 0-0. Nada que cuestionar, salvo aquella expulsión que a mí me pareció demasiado enérgica. Fíjate que después, en casi los 40, amarilla a Michael Sánchez, ya tenía una y es roja. Falta a Diego González. Merino reclama, porque le pareció poco la amarilla, reclama a Merino, le colocan amarilla también, lo castigan, es un rato de incertidumbre, dialoga con el juez, y el juez de la contienda dice que Michael Sánchez ya tenía amarilla y lo expulsa. Y allí nos quedamos 1-1, pero fue un ratito, porque el partido llegó pronto. Pero por allí, Peñalosa se va por raya igual, otra vez era el gran riesgo que tenía el cuadro Lautaro Win. Un tiro libre también sirve Diego González, rebota, cae, y alguien remata, pero no pasa nada. Pero Linares, después de la expulsión de Michael Sánchez, empareja el partido otra vez y lo pasa a controlar Linares, me parece, y termina el primer tiempo en un espectáculo débil. Diego, me parece que el partido, el primer tiempo, estamos avisándole a los auditores que se van sumando recién, estamos analizando solo el primer tiempo. El primer tiempo no tiene jugadas peligrosas ni de Deportes Linares ni del Toki del Maipo. Ambos se estaban estudiando, parecía como en el boxeo, cuando ambos estaban preocupados más de no pegar, o sea, de que no sean golpeados, a pegar. Este estudio, a ratos aburrido el partido, ¿a ti qué te pareció? Que haya partido, por ejemplo, Lobos en vez de Zúñiga, haya partido Droguete en el medio campo. ¿Hubo una diferencia en ese, con ese cambio en el medio campo? Sí. Linares empezó muy atrás. Bueno, antes que todo, Lautaro es, como rival de Linares, lo peor que yo he visto. Un equipo muy débil. Que a diferencia del año pasado, que tenía un jugador que le salvaba, un 9, que era Diego Cuellar, que era un goleador. Este año no cuenta con ese 9 y perdió mucho peso ofensivo. Linares no tuvo problema para mantener a raya a Lautaro. Tampoco Linares se creó muchas ocasiones de gol. Esperaba muy atrás a Lautaro. Lautaro tampoco hizo mucho por apurarse. Tuvimos la suerte de que el jugador de Lautaro, se hizo expulsar, pero sale expulsado, igualando la cifra, porque jugar con uno menos de todo el segundo tiempo habría sido muy difícil. Y bueno, y lamentablemente el espectáculo reflejó lo mal que están los dos equipos en la tabla. Lautaro solamente le había ganado a Fernández Vial en la primera fecha, otro equipo que anda mal, así que con el cambio, a mí me pareció un partidazo de Zúñiga. Lo mejor que yo he visto de Zúñiga en Linares, junto con lo de Cerato, se vio en el segundo tiempo. Sí, bien, Diego. Quería preguntarte algo antes,
previo a pasar al segundo tiempo con Tito Hernández. ¿A ti te parece este laterales que comienzan ya segunda vez que prueba lo mismo, donde Cortés, todos sabemos que es un lateral derecho, pero lo prueba en izquierda y usa a Schulz, que larga historia, Schulz jugó como lateral derecho? ¿Te gustan esos laterales con el Linares, Diego? Me sorprendió Schulz. En el partido con Concepción lo vi bien, igual ahora Cortés un poco más bajo. A pesar de todo, cumplió para mí. Pero yo creo que son laterales de emergencia, considerando la ausencia de Suazo, que podría volver el próximo partido, y la lesión de Cordero. Llama la atención la poca confianza que ha depositado Lobo en Fernando Valdivia, que era el relevo de Cordero por el lado izquierdo. Ha preferido utilizar ahí a Cortés o a... Bueno, Chus Cortés... Por ese lado. Y yo creo que ahí hay un tema que debe resolver Lobos, de que cómo cubrir a la banda izquierda, considerando que Cordero igual es un hombre que no sé si va a estar para todos los partidos. Tito, si uno ve el compacto de Deportes Linares con Lautaro, se ve a un Cortés movedizo, incluso probando en el arco en el primer tiempo. Diego señala que no le gustó tanto. ¿Qué te pareció a ti? Mira, a mí me sorprendió el trabajo de Axel Cortés jugando como lateral izquierdo. Porque como domina su pierna derecha, la diestra evidente, hizo mucho enganche, fue muy valiente, muy astuto. Creo que de los defensas en el primer tiempo fue el más que buscó el arco rival, el que más buscó estar cerca de los pocos atacantes que tuvo Unidad, incluso tenía uno. Creo que sumó bien desde atrás, desde el fondo. Cortés, a mí me gustó lo que ofreció el primer tiempo. Tal vez en el segundo tiempo vas a encontrar la razón por la cual lo sacaron. Ah, claro. Bueno, ¿te parece que vamos de lleno al segundo tiempo? Vamos, ¿y no tenemos pausa? No, están pasándonos, nuestro director hoy día, pero anda, pero metidito, están pasando nuestros auspiciadores mientras se ve el partido de Deportes Linares en la pantalla. Me parece perfecto. ¿Cómo pudiera abrazar a ese director yo? Sí. Así ya. Que con confianza, ¿no? En el segundo tiempo, varios cambios. Se pobló de cambio. Y aquí sale Alberto Letelier, cero aporte. Y entra Maximiliano Cerato. Con el 17 sabemos que Cerato dura poco porque arrastra la lesión. Más sin embargo, debemos decir que ayer nos sorprendió a todos. Fue un gran puntero derecho con zurda. Un gran entreala derecho con zurda. Como quiera. Buscó siempre el lado derecho para jugar con su zurda tradicional. Y salió el Benja Droguet y entró Sebastián Zúñiga de buena performance. Creo que los dos que entraron aprovecharon ese segundo tiempo para dejarnos a todos silencioso, muy silencioso. A mí me gustó el trabajo de Cerato y me gustó mucho también el trabajo de Zúñiga. Fíjate que para Linares, con 10... y Lautaro con 10, el segundo tiempo fue más osado. Ambos se atrevieron un poco más. Por eso entró Zúñiga y por eso entró Cerato. Porque Linares quería un poco salir del fondo de ese buen trabajo acoplado que tuvo defensivo en el primer tiempo. Me da la impresión que en este ida y vuelta podía cualquiera de los dos anotar. Cualquiera de los dos era cosa de encontrarse con lo que ellos querían. Hubieron oportunidades para ambos. Tal vez... asomó el Merino, en lo mejor de Merino. Le pudieron haber hecho un gol en el minuto 7 del segundo tiempo que nadie le habría dicho nada. Hizo una tapada fenomenal en un tiro de Gutiérrez de media vuelta, sacándose, no eludiendo a nadie, sino que metió la pierna por el costado y se sacó un remate bajo entre punto penal y área grande. Pero Merino estuvo brillante para evitarlo. Creo que hasta él se sumó con entusiasmo porque tuvo que entrar a jugar. En el primer tiempo no había tenido participación, salvo algunas pelotas largas. Creo que el segundo tiempo fue mejor. Creo que fue un buen partido de fútbol que vivimos el segundo tiempo. Y aquí empezaron a asomar los nervios porque ¿cómo le anotamos arriba si está solo Peñalosa y Peñalosa lo están golpeando? Hasta que aparece esta jugada en el minuto 9:30. Se demoró, sí, en decidirse. Giovanni Busto va con una pelota. Habían dos defensores centrales esperándolo.
y aquí se manda el feroz con Doro Cortés, lo toma de la camiseta. Jugada que se hace muy repetidamente, pero que don Matías Valenzuela dijo, yo no la voy a tolerar, y cobró inmediatamente el penal. Silves, José Luis Silva, que había entrado en el segundo tiempo saliendo Mauricio Flores, y su remate certero, pegado al palo izquierdo, rasante, y es el gol de la apertura para el cuadro Lautaro de Wynn. Pensamos ahí, con ese penal convertido, con ese tremendo error del chico Cortés, que se nublaba la vida para Cortés y se nublaba la vida para Linares. No sé cómo lo veías tú a esas alturas, Diego. Se me vinieron todos los fantasmas, don Tito. Era un partido parejo que Linares tenía controlado. Tampoco generaba mucho Linares. El partido mejoró mucho, sí, en el segundo tiempo, pero el penal pudo haber desequilibrado el partido y pudo haberle dado a Lautaro el triunfo. Después Lautaro empieza, casi lo noquea Linares después con un par de llegadas. Creo que tuvimos fortuna, las marcas defensivas estuvieron certeras, nunca quedó jugador libre, salvo en una, que quedó Vidal por derecha y dio un remate cruzado, parecía gol, pero pegó por la parte externa de la red. Es cierto, nos tuvo a maltraer después del penal un rato, nos tuvo a maltraer, pero Linares se reordenaba ahí y otra vez salía a buscar aquello que quería, lograr quedarse por lo menos con un punto allá en los Andes. Me da la impresión que Linares estaba jugando muy superior ya, apretando más, buscando con mayor desesperación el tanto. Había hecho refugiarse un poco a Lautaro, aunque tenía muy buenos mediocampistas para resolver en caso de tenencia de palón el cuadro de Lautaro, hasta que llegue el minuto 61. Penal para el Depor. ¿Y sabe cómo fue? El número 18 del cuadro de Lautaro toma de la camiseta a un jugador albirrojo. Luis Oyarzo, que se las dio de Maradona. Sí. La jugada ya brillante, linda, ya pasaba entre dos, iba con el tercero ya, y lo toma de la camiseta. Y aquí, don Matías Valenzuela, le tengo que reconocer el tremendo mérito de cobrarle un penal a un local. Pero había poco público. Ahí no incide mucho. Creo que apoyaba más los 50 hinchas que tenía el Depor. Gritaban mucho más. Se cobra el penal. Sirve Cerato. Y déjenme mal ustedes todos que están acá y díganme, me equivoco. Cerato es zurdo. En todas las jugadas Cerato zurdo. Y toma posición para pegarle de derecha. Al arquero, Joaquín García, venía un chico, 30 años, y cada vez que había un penal le recitaba al oído dónde le pegaba. Cerato, sin embargo, se coloca para su posición de pierna derecha y le da un remate de derecha abajo, pegado al palo, a la izquierda del golero del Lautaro Wynn, y es gol. Inapelablemente a los 61 Linares logra la paridad. Yo no sé si será tradicional en Cerato esto de lanzar penales con su otra pierna, o yo de felicidad vi todo lo que estoy contando, don Diego. No, sí, me extrañó igual el penal que le hubiera dado con la pierna derecha. Se supone que la pierna es la pierna izquierda, pero muy bien servido, muy fuerte abajo, como se tienen que tirar los penales. Y hay una cosa que me llamó la atención a mí. Este equipo de Linares en el segundo tiempo fue un equipo grande. No quiero decir que jugaron todos para Eduardo Lobo, porque hasta aquí no hay otra cosa más que darme cuenta. Cuando cobra el penal el juez de la contienda, estamos hablando de don Matías Valenzuela, tres se pelean el lanzamiento. Tres. Cerato, Zúñiga y Cordero. Tres. Yo que no veía que se pelearan un penal tres jugadores. Aún perdiendo. Por Dios.
pero así Linares se colocó 1-1. Empezó Linares a crecer en los 64, fea falta de Luciano Mesa, el central amarilla. En los 24, estoy leyendo por el minutaje total y el minuto del segundo tiempo para que no nos perdamos todo. 24 del segundo tiempo, amarilla Sebastián Peñalosa. ¿Sabe por qué? Por reclamo. Lo habían golpeado tanto que le reclama al juez y el juez saca la amarilla y lo castiga por una situación tan pequeña, porque reclamaba múltiples golpes. Si la tomaba él, parecía el, no sé, ya nombramos a Maradona, nombremos a otro bueno, que le Ángel dieron... Ángel Di María. Como Ángel Di María, sí. La tomaba y lo golpeaban. Entonces le reclama al juez, y el juez, obviamente, con el espíritu localista que sabemos que hay en esta división, le coloca la primera amarilla. Bueno, no es mucho, es un jugador limpio, Peñalosa, no es un jugador de faltas. Entonces dijimos, no, va a estar salvado, no hay problema. Pero habría que considerarla para después. Entró Diego Vallejo, salió Axel Cortés. Quería ganar el partido, el técnico. Lo quería ganar, sin duda. Y esos son puntos a favor, Diego, para el técnico Lobo. ¿Te parece a ti, Diego? Sí. Sí, me parece muy buenos los cambios que hizo en el segundo tiempo, de darle a Zúñiga, a Cerato, al principio del segundo tiempo. Le dio más dinamismo al ataque, le dio más presencia. En un momento saca a Diego González, que estaba coqueteando ahí con la tarjeta roja, y coloca a Cordero. Y también afirma el lado izquierdo. Pero yo, a pesar de los cambios y a pesar de que Linares tuvo la intención de ganar, Linares para mí no merecía el triunfo. Y preocupantemente, Lautaro en los últimos minutos lo empezó a ganar por lo físico. Se notaba el equipo de Lautaro más entero físicamente. Linares ya no tenía piernas para plantarse en el ataque, y la única estrategia que tenía era algún contragolpe. En eso creo que es cierto, es cosa de anotar las llegadas de ellos después de este 1-1 transitorio, hasta que llega una jugada espectacular en los 73. Un ataque de Linares, Cerato, toque a Schultz, por la izquierda centro, y Vallejo queda corto porque se cortó el pelo. Si Vallejo llega y toca esa pelota, entraba y era fiesta para todos. Creíamos que no se nos daba. ¿Por qué? Porque el 1-1 le dolió a Lautaro. Lautaro empezó a meter más fuerza, más gana, más físico. Hoy día, en el fútbol, no todos podemos estar de acuerdo, ya los chamacos Valdés, los Maradona, todos aquellos se están perdiendo. Hoy día es un estado físico fundamental. El físico que colocó en escena a Lautaro después del 1-1 nos llamaba la atención, pero Linares de contragolpe llegaba bien porque Cerato construía bien, siendo entre ala derecho o siendo puntero derecho. Y aquella construcción permitía que Schultz, que ya estaba en medio campo, pudiera perfectamente también ayudar arriba. Linares, con el cambio que yo mencioné recién, cuando entra Vallejo y sale Axel Cortés, alguien dijo, sacaron a Axel por el penal que hizo. No, sacaron a Axel Cortés porque Vallejo es más atacante. Evidente que más atacante. Y casi le da la razón al técnico si toca esa pelota. El centro de Schultz fue perfecto, pero quedó corto, pero por milésima. Le rozó la frente al atacante linarense. Por allí hay jugadas que pueden destacarse. Gran jugador José Luis Silva. Es jugada en Cubreloa ese chico. Y una jugada espectacular en un córner, cabezazo de Messi, el balón fuera, desviado, pero pasó rozando arriba el ángulo superior. La verdad es que se acercaba mucho más Lautaro, como bien dice Diego, pero Linares llegaba con mayor precisión y velocidad. Tito, te voy a interrumpir solo porque un comentario que me pareció bueno, muy acertado. Perfecto. Marcelo Díaz Sotomayor dice, Vallejo lleva 2 temporadas con el pelo corto. Ah, me lo está crucificando. Sí, así es. Puedes seguir, Tito. En los 35,
Ay, por Dios. Amarilla para Sebastián Zúñiga en los 35. Sirve Federer, rebota en la barrera. Parece que llegaba Novoa para darle de primera, pero la pelota rebota en la parte exterior de la red. Se acercaba más Lautaro. Qué bueno que en este equipo tenemos un fanático, pero que es más tranquilo, como Diego, que nos hace recordar que después del 1-1, Lautaro tuvo más posibilidades que Linares. Pero Linares de contragolpe se creaba la suya. No era un equipo tímido Linares. Con los cambios había rejuvenecido el cuadro local. En los 37, qué tremenda falta Peñalosa. No sé el que no la vio o el que la grabó, por favor véala. Una patada increíble que le dan en medio sector. Queda botado el pobre, se para igual. Y en ese momento que está en el piso, lo premian, lo eligen la figura del partido. Se lo merecía de todas maneras. Yo creo que no hay duda en eso. Jugó solo, arriba, en largo pasaje, y sin embargo recibió golpe de todos los defensores del cuadro de Lautaro de Wynn. No sé si compartes conmigo esta apreciación, Diego. Sí. Sí, un jugador distinto, merecido el premio, merecido lo que hizo Peñalosa, una baja importante que va a tener Linares, y es un hombre clave, es un hombre clave. Lamentablemente en el primer tiempo, si no es por Peñalosa, Linares no tenía amenazas para Lautaro, y eso es lo que nos preocupa, la Peñalosa dependencia. Allí seguía buscando Linares. José Luis Silva era un hombre que creaba mucho fútbol en el cuadro de Lautaro y se alarga 7 minutos del minuto 90. A esas alturas, seamos sinceros, yo sé que algunos se van a enojar conmigo, con el 1-1 los conformábamos. Tenía más físico Lautaro y Linares tenía mejor contragolpe, muy preciso, pero con el 1-1 nos conformábamos. Llega una jugada, Lautaro batido, el remate de Silva y el balón roza en uno y sale junto al poste. Rozó en una pierna de un defensor, me parece que fue Flores. Rozó en la pierna y se va pegadita al poste, pero esa fue una salvada milagrosa. 49, cuando iban 2 de descuento de 7 que dieron. Córner para Lautaro, derecha, centro, balón cae, remate bajo. Brillante Merino en el piso. Brillante Merino. Yo tenía 2 jugadores como buenos ayer. O Merino o Peñalosa. Yo Peñalosa reconozco que fue el mejor. No voy a discutir. Y así se iba el partido. Teniendo más la pelota. Jugando más el Lautaro. Pero Linares haciéndole gran partido a Lautaro. Yo recuerdo a Lautaro el año pasado y voy a seguir con eso en la mente, que es un gran equipo. Y Linares empezó a bregar con esto hasta que el maestro del pase largo cruzado, Cherato, se le ocurre cruzar un balón a donde venía corriendo del sector izquierdo para buscarlo. ¿Quién otro que no sea Peñalosa? La va a salvar Fernández. Le pega mal. La pelota que hay mismo para que le quede en el cuerpo a Peñalosa y avance con riesgo de gol. Y de atrás Fernández le pega un patadón aquí, no sé cómo se llama esta parte, a la altura de la cintura, más o menos. Lo bota, cae. Se va lesionado Peñalosa y el juez de la contienda, que había sido muy justo durante el partido, reconozcámoslo, Matías Valenzuela, excepto con la expulsión del primero, ¿eh? Matías Valenzuela, cobra penal. Ya no quedaba nada. Casi pasaditos estábamos. Y empieza otra vez el problema que él lo tira. El dinero de grandes tiradores. Y esta vez se lo ceden a Zúñiga. El 10. Que había tenido un buen trabajo. Aunque yo creo que para mí de los que ingresaron, lejos el mejor fue Cerato. El que más le sacó trabajo, sobre todo al chiquitito Peñalosa. Qué gran jugador este Peñalosa. Y se dispone Zúñiga a disparar el penal. Ya pasado, 97-30. Se demoran. Ustedes saben cómo es esto. Los jugadores del Lautaro encimaban a Zúñiga. Le hablaban al oído, le decían de todo.
el árbitro los corría, se demoraban, hasta que se dispone a rematar, remata no cruzado, recto al palo derecho bajo. Se lo adivina, porque es adivinar nomás. Aquí no es cosa de que el arquero ataje los penales. Y García le da un manotazo a la pelota, débil, sí, y le cae justo en la pierna izquierda a Zúñiga. Y con pierna izquierda la coloca suave al otro palo, al palo izquierdo, pegadito al palo izquierdo. Si no quiere tan pegado, no se preocupe. Y anota el 2-1 para Linares, y esto ya era una fiesta total. Fiesta total. Aquí pasa algo con tanta alegría, que ya nos lo dijo nuestro colega Diego. Entra Peñalosa al campo, juego feliz, el árbitro lo sigue y le pone la roja. Porque para ingresar tiene que pedir permiso. O sea, en la primera por reclamar tanto golpe y en esta por exceso de alegría, ingresa olvidando que tiene que pedir permiso. Y el juez lo expulsa. Linares gana 2-1 y pierde a dos jugadores buenos, ¿eh? Sobre todo a Peñalosa. ¿Qué va a pasar con él? No lo sé. No hay juego brusco ni hay nada. Hay inocencia en Peñalosa. Y en la expulsión que yo les conté, que se dio los 32 del primer tiempo, en esa expulsión también hay inocencia. Escobar. Porque la inocencia es de Matías Valenzuela. Cree que Escobar tuvo mala intención con el jugador que golpeó la cara. Suave, tenue. Los chilenos sabemos cómo es el teatro. Si todos podríamos trabajar en teatro. Linares gana 2-1 y la alegría es indescriptible. Hoy día ya pensando más tranquilamente los fanáticos del Depo, ¿qué vamos a hacer sin Peñalosa? Fíjate que es la pregunta que hacen varios de los fanáticos que están viéndonos. ¿Qué vamos a hacer sin Peñalosa? A mí me preocupa lo que va a pasar porque Peñalosa no va a estar y Letelier, en los dos partidos que ha entrado de titular, no me parece que ha estado fino. Por lo tanto, tenemos los dos laterales que, o sea, los dos punteros que no son la gran cosa para los que podrían entrar. Y además, lo peor de lo peor es que Escobar también está expulsado. Entonces, el tridente ofensivo de Linares podría totalmente ser cambiado y podría afectar totalmente justo cuando tenemos que jugar contra Deportes Puerto Montt. Hay varios comentarios que me gustaría leer. Primero, obviamente, saludar a las personas que nos están viendo hoy día. Hicimos poca difusión para que íbamos a estar el día martes, les pedimos disculpas, la verdad es que todos tenemos nuestras vidas y ocupados también estamos, pero agradecemos obviamente a nuestros hinchas fieles que están hoy el día de hoy, agradecemos a Armando Morales, a Esteban Valdebenito, a Luis Aedo, Gastón Toro, David Espinosa y muchos otros que nos están viendo a estas 22 horas de la noche el día martes. A ver, quiero leer algunos. A Esteban Valdebenito dice, ¿qué variantes de ataque mostrará Linares sin Peñalosa? Creemos que estamos dependiendo mucho del talento de este chico y es muy difícil ver alguna acción colectiva. En el segundo tiempo se vio mejoría. Esperamos que vayamos de menos a más rápido. Me parece certero. Armando Morales dice, no sé qué le hayan a Oyarzo cuando es señorito para jugar, cómodo, no quita, y cada pelota a sus delanteros, de las pelotas divididas, entra en defensa y sus delanteros y nunca con ventaja. Bueno, la verdad es que Oyarzo ha estado muy criticado por la hinchada hace rato, pero hay que decirle también a la gente que muchas veces Lobo lo deja como punta con Escobar. Oyarzo en un 4-4-2 queda muchas veces acompañando a Escobar en la punta y él es un creador que le beneficia mucho más jugar desde atrás. El trabajo sí. Que ofrece Oyarzo es demasiado. Es un jugador con talento para crear ese jugador que se está terminando en el fútbol chino. Si ya no hay 10. Eso era él. Hoy tiene que correr, buscar, de repente ser punta. Y dígame usted si es verdad. Yo comparto con el señor que escribió que Oyarzo es señorito, pero si un señorito se manda la jugada que se mandó Oyarzo ayer para el penal, ojalá que Linares estuviera uno, tres señoritos, porque fue un jugadón, pasa entre dos,
cuando viene el tercero y el tercero sostiene la camiseta y el juez de la contienda dice penal. Así que a mí me gustó muchísimo ayer el trabajo de Oyarzo. Desdoblamiento permanente en él. Diego, tengo una consulta. La verdad es que eché de menos bastante a Cristian Latorre, alguien que ya venía con la camiseta titular, que viene del año pasado, o el antepasado incluso. No estuvo en la oncena titular. Esa es una pregunta para ti. Y además, quiero, lo mencionaste un poco, pero creo que no se recalcó en el segundo tiempo. Para mí fue muy destacado y fue dueño de los balones al pie, al callo. Hablo de Sebastián Zúñiga. Cuéntanos de estas dos cosas, Diego, por favor. Sí, Latorre, me extrañó el cambio. Se la doy a Lobos. El argentino, muy buen partido, muy buen partido, simple, con oficio, por lo general ganó, le dio mucha seguridad a Linares, sobre todo por arriba, no le dieron opciones a Lautaro, y bueno, tal como el partido Concepción, de lo más destacado fueron la dupla de centrales, Flavio Rojas ya nos tiene acostumbrados y Franco Flores. Extrañó lo de Latorre porque, como decíamos, había sido uno de los mejores en Concepción. El otro partido que se viene va a tener una difícil decisión Lobos, pero es otro equipo, es otro esquema y vamos a ver cómo lo juega. Y Sebastián Zúñiga, lo mejor que ha mostrado en Linares lo mostró ayer. Manejó el mediocampo, fue un hombre que conectó en la ofensiva e invita al optimismo de Linares porque es un jugador que ya se está poniendo a punto, invita al optimismo para los futuros partidos. Yo quiero cerrar mi análisis de mi pequeño comentario del partido, que el penal fue un regalo del destino, que el destino le regaló a Peñalosa por todo el esfuerzo que hizo en el partido, una vivada que el penal no era, el partido ya estaba cerrado, estaba el 1-1 listo y el penal llegó como premio para a lo mejor todo el sufrimiento que tuvieron los jugadores, técnicos, hinchas de Linares que tuvimos durante todos estos días. Llegó ese penal que le hacen a Peñalosa y que fue como un regalo, que casi se le va a Zúñiga, pero fue como un regalo. Si lo que más me preocupa, sí, es que si Lautaro cierra el partido queda en empate porque los espacios que dejó Lautaro, porque se jugó y era en busca del triunfo, fueron determinantes para que Linares pudiera ganar. Si Lautaro se hubiera conformado con el empate, el partido seguramente habría terminado 1-1. Diego, otra cosa que me gustaría mencionar, que quizás nos pueda ayudar tú, es que yo reviso igual los compactos de los partidos que juega Segunda División y me doy cuenta de que la gran mayoría genera goles en las pelotas paradas, pelotas muertas. Linares no se le ha visto este estilo de juego en donde se aprovechen las pelotas muertas. Cuéntanos un poco de eso. Es que Linares tiene poco gol. Sí, los primeros goles que hizo Linares fueron de pelota muerta. Creo que es uno de los argumentos que tiene Linares, porque Linares, creo que el único gol de jugada que ha hecho es el gol de Peñalosa. Si no me equivoco, no me acuerdo el gol que le hizo a Concepción. El gol que le hizo Melipilla fue... No, el gol que le hizo Melipilla también fue de jugada. Bueno, han sido dos goles de jugada y el resto ha sido de tiro libre, un cabezazo de Suazo y un... Ayer dos penales y el día anterior un saque lateral que fue un centro a Flavio Rojas. Linares le cuesta mucho hacer goles y yo creo que es una alternativa que puede explotar más el equipo albirrojo. Tito. A ver, yo lo que quisiera apuntar antes de terminar, porque ya hemos explicitado cómo vimos nosotros el partido, a mí la impresión
que este Linares de ayer cambió mucho. Este equipo de ayer cambió, no tiene nada que ver con los otros. Yo escuchaba el grito del técnico, ordenémonos y ganamos. Ordenémonos y ganamos. Y entró en el segundo tiempo y ordenó más al equipo, porque en la primera instancia fue defensivo. Y todos fueron obedientes, muy obedientes. Salvo el juez de la contienda que expulsó de mala manera, me parece, al jugador. Máxima amarilla y si no lo vio, apareció por atrás. No fue mala intención, no fue un puntapié, no fue un empellón, no fue nada. Lo tocó con la mano al saltar y desviar una pelota arriba. Creo que eso es fundamental. Linares ayer jugó mejor. Y otra cosa mística. Los argentinos son muy místicos, nosotros no. Pero Linares se cambió la polera, se sacó la del Lister Rosell, se puso la del Depo y ganó su primer partido. Así es, Tito, qué bueno que lo marques. Se habló mucho ayer de la polera. Bueno, en el campeonato cuando empezamos a perder y se empezó a decir que la polera era yeta. La hinchada lo empezó a escribir. Y luego sucede esto en que me imagino que la Sociedad Anónima decide cambiar la polera en un acto como de cábala. Uh-huh. Ya sabremos eso cuando tengamos a alguien acá para preguntarle. Y les resulta. José. Sí, dígame. Para mí cambiaron la polera por el color de amarillo de Lautaro. ¿Tú lo dices como color, la segunda opción? ¿Es como la segunda opción que tiene Linares? ¿La camiseta 2? Sí, para mí, claro, necesitaba un contraste más oscuro que el casi blanco que juega Linares. Por eso, en mi opinión. Puede ser, es que puede ser, totalmente. Por la camiseta más roja. Sí. Mira, bueno, vamos a leer el último comentario acá para cerrar un poco esto y seguir avanzando, porque el programa le quedan pocos minutos y debemos tratar de hablar todo lo posible. Luis Aedo nos dice, el 10 de Rengo, hoy Recabal, en 20 minutos que jugó, hizo 2 goles pegando de fuera del área. Oyarzo no prueba de afuera. ¿Será que Lobos le dice que no le pegue en media distancia? ¿Qué crees tú, Tito? Qué buena pregunta. Yo conozco a don Luis, sé que le gusta mucho el Depo, que lo apasiona, lo llena de nervio también. Y aunque el hombre ahora está viviendo en la parte rural de Linares, está viviendo muy cómodo por allá, con su señora esposa, por cierto. Yo creo que tiene un poco razón. La pregunta es buena. ¿Por qué Oyarzo no tira de lejos? ¿Qué pasa? Si bien los goles aquí los habían hecho puros defensa. Ayer los 2 goles fueron de penal. Pero de juego arriba no tenemos. ¿Qué pasa con los mediocampistas que no tiran? ¿Por qué no? ¿Por qué tanto miedo? Es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero sí es una muy buena pregunta. Es muy raro porque el año pasado cuando llega como a mitad de campeonato, quizás un poquito antes, obviamente, y entra 7 minutos, gol de Luis Oyarzo, pegándole de afuera del área. Sí, no. Segundo partido, 14 minutos, gol de Luis Oyarzo. Y todos dijimos, la solución llegó. Y sí, y se acabaron los goles. Se acabaron los goles con ¿qué Oyarzo? Pasó? A ver si nos va a permitir una notita por ahí de Oyarzo, porque lo hemos distinguido, lo hemos alabado, hizo una jugada maradoniana, pero le falta sumar remate. Creo que en eso don Luis Aedo tiene toda la razón. Sí, totalmente. Un 7 para usted, señor Aedo. Diego, ¿algo más que decir o para avanzar? Porque ya nos quedan pocos minutos y debemos priorizar un poco. Molina tuvo un remate de media distancia sobre el final en los descuentos, que lo atajó muy bien el arquero Joaquín Muñoz. Sí, ahora que lo mencionas, Diego, encontré un poco que Molina no entró como nos acostumbró a verlo. Lo vi un poco perdido. No sé, quizás el partido no estaba para él. ¿Qué crees tú? Sí, yo también lo he visto medio desacomodado. Molina como que todavía no está en... No se enchufa con el equipo todavía. Perfecto. Bueno, Tito, vamos entonces con lo siguiente. A ver si el director nos da un par de minutitos más. Queremos y mencionamos que queríamos hablar, obviamente, de que Linares tiene equipos que están jugando la Copa Regional y los queremos mencionar. Queremos partir mencionando al Club Nacional Municipal. Sí, dígame. Quiero informarle que presentó su renuncia al Club Nacional
su director técnico. Jaime Nova. Don Jaime Omar Nova se fue de Nacional. Está viéndonos en este momento, puedes mandarle un saludo. No, yo lo quiero mucho, a él lo respeto muchísimo también. Es un ser humano maravilloso. Acá ha venido como en 4 veces a línea de 2011, 2012, y nos saca de donde estemos. Cuando ya parece que bajamos, él llega y nos salva. Ha hecho campañones, salió campeón 2 veces, así que es un hombre que hay que aplaudir y tener en harto cariño. Pero fíjate que yo creo que por toda la campaña, salió campeón 2022, invicto con Nacional Municipal en la Asociación Víctor Zavala, donde hay equipos muy buenos. Campeón invicto el 2023, también con Nacional Municipal. Y ahora va invicto en el torneo regional. ¿Qué momento más incierto? Todos preguntamos qué pasó. Pero tiene algunas razones familiares que son importantes de respetárselas. Hijos que han tomado decisiones de emigrar, algunos al extranjero, otros a la capital, y él como padre debe asumir, los deportistas también tenemos que asumir que somos papá, y como papá debemos ser responsables. Aquí no ha habido ni un quiebre ni nada. A mí me encantaría poder traerlo al programa. Sí, perfecto. Y poder dialogar con él, porque estoy seguro que a él le gustaría mucho. Hoy, fanáticos del Depo, lo llama. Lo llamé, conversé con él brevemente. Me entristeció que se fuera, por las razones que fuera. No quería, porque ese campañón que está haciendo Nacional, y la verdad es que él está tranquilo porque dice que se haría cargo alguien que él conoce del equipo y sabe que le va a ir bien en Copa Regional. Él lo dejó en tercera fase, invicto, así que tiene confianza. Me gustaría poder verlo. Lo vamos a conversar intensamente para ver si lo invitamos. También hice mis averiguaciones, por otro lado. Obviamente no tuve la delicadeza de llamar a don Jaime Nova, pero sí a parte de la directiva de Club Nacional. Club Nacional en estos momentos está sin cabeza el presidente, que quiero nombrar, expresidente hoy, José Miguel Muñoz. Habría tenido, por la información que tengo, una discusión, un problema, llámese como quiera, con el DT, no habrían llegado a un acuerdo y el director técnico Jaime Nova se habría ido. Esa es la razón que tengo yo. A ver, cuénteme eso, a ver, eso, uh-huh. Eso apenas es nuevo. Sí. ¿Cómo se llama el presidente? José Miguel Muñoz, hoy expresidente. En estos momentos me avisan en Nacional que el viernes sacarían al nuevo presidente en votación. Están revisando eso. Ya tienen conformado el tricel de todos modos. Bueno, vamos a los resultados. Va Nacional a jugar a Lontué contra Estrellas de Lontué y se genera un partidazo, algo sorpresivo. Nova juega a resguardarse y siempre trata de ganar los partidos con pocos goles porque se preocupa de la defensiva. Leandro Méndez, quien queda a cargo del equipo, el PF del equipo, queda a cargo como técnico, juega la ofensiva y se hace un mar de goles, terminando 5 goles a favor de Nacional, pero 3 goles en contra, algo que no había pasado con el director técnico Jaime Nova en Nacional. 5-3 termina y tienen que ir a la vuelta del partido acá de local Nacional para seguir en esta Copa Regional que se está poniendo cada vez más atractiva. Vamos con San Antonio Lama. Lamentablemente San Antonio Lama la semana pasada se fue a penales luego de que le ganaran 1-0. Él había ganado 1-0 afuera. Penales. Y queda eliminado de la Copa. Y sigue, y la verdad es que ha sido la sorpresa, y este es el último equipo de Linarense que está en la pelea, hablo de Guadalupe, porque le ganó al campeón interregional. Hablo de Galpones de Río Claro. Le ganó nada más y nada menos que 4-1. Galpones de Río Claro es uno de los favoritos, o era más bien uno de los favoritos al campeonato. Y Guadalupe dice, no, aquí estamos nosotros, estamos más vivos que nunca. Así que felicitaciones para Guadalupe. Este fin de semana, Galpones va a jugar contra Atlético de Inela, que es de Hierbabuenas, un gran equipo. Y a ese equipo le ganó 4-1. Corrijo. Había ganado 1-0 a Galpones de Río Claro. Ahí sí. Y a Inela le ganó 4-1.
Así que de vuelta el partido está un poco más tranquilo para Guadalupe. Felicidades por Guadalupe, felicidades por Nacional. Y a seguir intentándolo para San Antonio Lama. Le vamos a pedir unos 5 minutitos más para poder cerrar. Le vamos a pedir a Diego Barrios que nos dé un poquito de quién es Deportes Puerto Montt y qué podría pasar este sábado 6 de abril aquí en el Tucapel Bustamante Lastra. Diego. Bueno, le quiero mandar un saludo a Carlos Pérez, estadístico, historiador de Puerto Montt, que me dio una pequeña retroalimentación de lo que es el equipo sureño, un equipo que se forma, un equipo nuevo, improvisado, se podría decir, dirigido por Jaime Vera, donde en el arco tiene a Cristian Fuentes, que reemplazó a Ureta, que se lesionó. Cristian Fuentes ha jugado los 3 últimos partidos. Es un equipo que recibe pocos goles. La defensa está con Hidalgo y con Maximiliano Riveros, consolidada ya. Pero lo mejor que tiene este equipo es el mediocampo defensivo, donde Leonardo Povea, no sé si se recuerdan que el año pasado jugó en Rangers, tiene mucha trayectoria en el fútbol profesional. Y Cristóbal Vargas, un joven que jugó, juvenil de Universidad Católica, que jugó en Deportes Concepción hace algunos años, son los que manejan el equipo. Y esa es la parte más dura que tiene Puerto Montt. Es un equipo que se agrupa muy bien atrás, es muy difícil entrarle. Y arriba tiene hombres rápidos que pueden marcar la diferencia, como Antiñirre, como Jairo Vázquez y el goleador Juan González, que tiene 2 goles, igual que Antiñirre. Son hombres rápidos que pueden marcar la diferencia. Un equipo como Linares, que al hacer una pretemporada muy corta, a los 70 minutos ya decae físicamente, pero un equipo con mucho oficio, que se cierra muy bien atrás, y que Linares va a tener ese desafío de tratar de abrir esa defensa, que solamente ha recibido un gol, y tener cuidado con los contragolpes de este equipo sureño. Tito. Buen detalle, buen análisis. Bueno, aquí no hay un goleador, porque nosotros, como somos fanáticos del Depor, queríamos pedirle humildemente al técnico, mire, las cosas que se nos pasan son muy arrendados, pero es humilde nomás. Que si tenía un centro delantero demasiado bueno el Puerto Montt, porque pensábamos que eso era lo que mejor tenía, pero no, tiene variados, Jairo Vázquez, Antirriña, son jugadores, Povea, Cristóbal Vargas, los volantes, y es un equipo que sabe refugiarse muy bien y salir muy rápidamente, con velocidad pura, como nos dice Diego desde Concepción. La verdad es que este es un equipo que le ha ido muy bien en este torneo. Esperemos que Linares sepa tener las armas como para seguir soñando. No, si no somos locos. No le vamos a pedir a Linares que boletee a Puerto Montt. No, 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 no. No queremos que Puerto Montt nos gane acá. Queremos hacernos fuerte en casa. Y con un equipo como este que viene invicto, ¿es así, Diego? Hablo sí, bien. Invicto. Sí, 4 victorias y un empate. Ya, con un empate de ahí nos salvamos. De ahí ya estamos conformes y seguimos bregando, porque lo que mostró Linares este fin de semana, este lunes, mejor dicho, en esta semana ya, en los Andes, fue muy bueno, nos gustó y queremos más. Pero no salir con todo frente a un equipo que le ha ganado a todos, excepto un empate. Hay que cuidar aquello. Vamos a ver de qué manera trabaja la semana Linares con este nuevo entrenador. Porque Linares tiene entrenador nuevo, Eduardo Lobo Landaeta, y ganamos de inmediato. Así es. José. Diego, dígame. No sé si me puedes dar unos minutos para un tema que estaba preguntando un auditor al principio del programa. Dale. Que preguntaba por qué Linares tiene tantas tarjetas amarillas y rojas. Te iba a preguntar eso justo. Yo la respuesta se la voy a dejar a Don Tito, pero mira, voy a agregar antecedentes. Hicimos una tabla de posiciones del Fair Play
que habla de las tarjetas amarillas y rojas. La vamos, lo estamos buscando aquí. Aquí está. En primer lugar, el equipo más limpio es Ovalle, que no ha recibido tarjetas rojas y ha recibido 20 tarjetas amarillas. Muchas tarjetas amarillas, pero no tiene tarjetas rojas. Después viene Osorno, para mí el equipo más limpio, que tiene solamente 9 amarillas, pero tiene una roja. Después viene Trasandino, 13 amarillas con una roja. Concepción, 14 amarillas. Bajamos en el ranking y llegamos al último lugar. El equipo que tiene más expulsiones es Deportes Linares, con 5 expulsiones y 19 tarjetas amarillas. Una por partido. El equipo más sucio del torneo. También comparte las 5 expulsiones en General Velázquez, pero tiene solamente 10 amarillas. Concón tiene 5 expulsiones, 2 amarillas. Y San Antonio tiene 5 expulsiones, 16 amarillas. Linares, con 5 expulsiones y 19 amarillas, está en el último lugar del fair play. En el torneo se han puesto 212 tarjetas amarillas y 39 expulsiones en 35 partidos. No sé si Don Tito puede analizar por qué el equipo de Linares es el equipo más que tiene menos fair play en este torneo. Mire, cuando usted tiene menos, cuando el que tiene más, como el caso de Linares, los árbitros vienen preparados. Vienen preparados. Porque si yo le digo a cualquier árbitro, que no sea enemigo del Depo, por cierto, que sea árbitro, y le digo la expulsión ayer que le hicieron a uno de los hombres de avanzada a Linares a los 32 minutos del primer tiempo, Escobar, no era para expulsión. Pero como viene con este tremendo currículum Linares, que ante cualquier agresión como aquella, es roja inmediata. Lamentablemente, porque vienen todos ya, vas a ir a arbitrarle al equipo de Linares, cuidado que son sucios. Y con eso, el árbitro ya viene, precedido de este antecedente, y juega la drástica. A mí me apena estar en este lugar, no me gustaría. Gracias a Dios, ganamos ayer, y con eso ya no somos de los últimos en los puestos, ni tampoco somos de los más sucios. Diego, eso sí que habría sido triste. Diego, a mí me gustaría ver, de estas 19 amarillas, ¿cuántas son por alegar? Porque Linares juega tan nervioso que los jugadores en la cancha se lo pasan alegando. Y yo, si tú ves los partidos y los revisas de nuevo, creo que Linares es un equipo muy limpio. Salvo esa entrada de Suazo en el mediocampo que lo dieron roja directa, sí, creo que es una de las más feas que he visto. Pero los demás, no. Yo creo que Lautaro, de los equipos que ha jugado con Linares, Lautaro es lejos el más sucio. De todas maneras. El más sucio. Y si tú lo revisas en ranking que tú hiciste, Diego, Lautaro está en el octavo lugar. Entonces, al final, el juego que tiene Lautaro, juego sucio, no se refleja mucho en los números, en la estadística, finalmente. Así que el Pillo Vera es el técnico de Puerto Montt, entonces. Sí, okay. un buen entrenador, un entrenador que muy inteligente, va a tener mucha tarea a Linares, porque es un hombre que la sabía sacar provecho a este plantel sin grandes nombres, pero... Bien esforzado, bien sacrificado, y que ha podido sacar resultados. Y Puerto Montt, que era un equipo que su máxima aspiración era salvar la categoría, hoy está peleando el primer lugar, así que es todo un mérito. Nosotros tenemos a Eduardo Lobo, que el año pasado, cuando agarró viento, 7 partidos al hilo nadie le ganó. Ganó 5 y empató 2. Es decir, con este triunfo, yo estoy seguro que va a ser más lindo el entrenamiento, más claro, más nítido todo, porque yo no voy a olvidar que en cuanto terminó el partido ayer en los Andes, cómo corrieron los jugadores, todos, a abrazarlo. Eso significa de que hay armonía. Lo que no había eran resultados, hay armonía. Y con este resultado ya mejora la armonía mucho más aún. Y los resultados, mucho más también. A mí me gustó mucho ese abrazo. Yo lo estaba esperando, miraba y miraba. ¿Cuántos técnicos que han despedido
o que están a punto de despedirlo, van los jugadores a despedirlo con un abrazo como lo abrazaban ayer todos. Hasta los que estaban lesionados, rengueando, se acercaban ahí y lo abrazaron en el medio de la cancha. Me pareció bonito. Me pareció un respaldo del plantel para Eduardo Lobos Landaeta. No lo estoy obligando a que le gane a Puerto Montt. Hay que salir a buscar el empate y si se da el resultado, capaz que sea algo mejor. De todas maneras, felicitaciones para él porque tiene que haber vivido momentos muy duros, muy difíciles y por eso toda mi solidaridad con Eduardo Lobos Landaeta. Nuestro director hizo una pregunta mientras atentamente los auditores escuchaban, podían marcar una alternativa. La pregunta era, ¿el triunfo cambia tu opinión de Eduardo Lobos? La respuesta que podías dar era sí, debe quedarse. La segunda era no, debe irse. Y la última, hay que darle más fechas. Creo que era una respuesta a medio medio, pero abría un poco el campo a la esperanza. No sé si Nicolás quiere responder, si tiene los números exactos, me gustan más con números a mí la cosa. ¿Cómo anduvo la encuesta, Nicolás? Ya, vamos a... Sí, teníamos la encuesta, tengo los resultados. Tengo los resultados, bueno, sí, con un 3%. 3% de los hinchas que votaron en la encuesta, un 3%... dice que Eduardo Lobos debe quedarse. Un 26% dice que a Eduardo Lobos hay que darle más fechas. Y una mayoría del 71% dice que Eduardo Lobos debe irse. Hay que escuchar esta encuesta, obviamente tenía el objeto de escuchar la opinión de ustedes, los auditores. Sin embargo, como dijo Diego, como programa, nosotros damos por cerrado, al menos durante algunas fechas, el tema de Lobos. Yo coincido con Diego, hay que apoyar. De hecho, lo habíamos dicho la semana pasada, Eduardo Lobos encabeza el proyecto, este proyecto, y creo que hay que apoyar la decisión del club. La semana pasada, cuando terminamos el programa, nos fuimos conversando con Don Tito, y nosotros no pensamos que iba a salir Eduardo Lobos. De verdad, a mí en lo personal me sorprendió la salida, o sea, la eventual salida, lo que se habló toda la semana. Así que, por un lado, todo vuelve como estaba. Y, como decíamos, apoyamos como programa, o al menos, bueno, hablo por mí, la decisión de la Sociedad Anónima de mantener a Lobos en la banca de Deportes Linares. Gracias, Nicolás, por la respuesta, por la encuesta, por también señalar que estamos todos alineados, del director hacia abajo. Todos pensamos que hay que apoyar al técnico. Uno podría decir, claro, ahora que Sociedad Anónima le dio el respaldo, nosotros también lo vamos a hacer porque queremos que el barco no se hunda. Tito, algo para cerrar. Yo solamente decirle a la gente que pidió que Eduardo Lobos se fuera, y lo pidió en diferentes partes la prensa, en diferentes partes, felicitarlos a todos ellos. Porque si bien no lograron lo que querían, hicieron que ayer el plantel jugara mucho más de lo que ha jugado de visita. Todos trabajaron para salvar a Lobos. Y eso fue muy nítido. Nunca se arrepientan de haber dicho que se vaya Lobos, porque despertaron un poco la furia en los jugadores albirrojo. Y este equipo albirrojo, que si tuviera más físico, no duraría hasta los 70. Le falta físico. Duraría hasta los 90. ¿A cuánto le habría ganado al final? Ayer ganó, sí. Pero ayer fue un trabajo mancomunado de un plantel que cerraron filas frente a su técnico, Eduardo Lobos Landaeta. A cuidarlo, muchachos. Como el físico de Concepción, que está ganando en los últimos minutos, ya es como algo sí. Que agarró fuerza. Diego, para cerrar. Bueno, quiero creer que este es un golpe psicológico al plantel, una inyección de confianza. Creo que a este equipo igual le falta mucha confianza en el primer partido contra Rengo.
como que había trastocado mucho la confianza que venía este plantel, y yo creo que espero que con esta inyección el equipo pueda salir arriba, que salgan como leones, como toros a ganar el partido ante Puerto Montt, y que empecemos a ubicarnos ya en la medianía de la tabla y tratar de aspirar a los primeros puestos. Yo creo que el primer objetivo a corto plazo, dentro de 2 o 3 fechas, es estar consolidarse en la medianía de la tabla. Y ya subimos un puesto, o sea, pasamos a San Antonio, así que por diferencia de goles, pero estamos un puesto arriba. Así que toda la suerte, el éxito de Linares. Llenemos el estadio y hagámonos sentir el sábado, y bueno, que se nos vengan los mejores momentos ya para el equipo albirrojo. Y un llamado a la sociedad anónima, que mantengamos la albirroja tradicional, porque tal vez eso nos dio suerte. Así es, Diego, una petición parece que de todos queremos ver la albirroja. Si bien muchos alucinaban con el reconocimiento a la última camiseta de Lister Rosell, yo hablo más de la gente con experiencia, ese fanático de años que vio jugar al Lister Rosell, cuando vio esta camiseta se llenó de emoción, de encanto, incluso Tito Hernández lo mencionó en uno de los capítulos, pero no nos trajo suerte, quizás es cábala, hay gente que no es de fútbol, se reiría de esto, pero nosotros que somos futboleros creemos que la albirroja es la que debe primar. Ya se demostró, fue de visita, un rival duro, y se pudo sacar en el último minuto algo de una manera que a veces no gusta, pero que llena de emoción ganar de esa manera. Bueno, albirrojo, gracias por acompañarnos. Albirrojas, gracias por estar escuchándonos. Un día martes distinto, no lo habíamos hecho antes. Decirle que estos cambios de programa son netamente por los mismos cambios de los partidos que tiene Linares. No es la intención de estar cambiándolos y aburriéndolos, no es la idea. Nosotros queremos brindar lo mejor posible. Creíamos que hoy día era una buena idea para estar más calmos y poder hablar. Y así lo fue, así lo vi al menos de nuestros panelistas. Invitarlos a ver el próximo programa el día domingo, ya que Linares juega sábado de local. Y agradecerles, por supuesto, que estén fiel con nosotros capítulo a capítulo. Buenas noches y muchas gracias. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, Fanáticos del Depo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Báñez con Arauco, a pasos de Calle Quiquipomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, riquitos de canela, brownie, helado San Francisco y café del grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo, hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 5410 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.